Hola amigos de la ciudad de Tarapoto, la región de San Martín, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Joel Linares y como cada viernes tenemos liderazgo emergente porque el tiempo es ahora. Tenemos un invitado muy especial esta noche, su nombre es César Phillips, con quien estaremos hablando justamente sobre la problemática del turismo, también temas referentes a los restaurantes y pues la nueva orden brindada por el gobierno. Como ustedes ya saben, el día de hoy se amplió la cuarentena hasta el día 30 de mayo, hasta el día 24 de mayo, perdón, y eso quiere decir pues que debemos aún seguir quedándonos en casa. Sin embargo, pues hay muchas directivas o órdenes que en este caso el Ejecutivo ha brindado y que seguramente se estará ya dando a conocer durante la semana. Bien, como ya les había anunciado, tenemos a un invitado muy especial, César Phillips, pues licenciado en Administración y Turismo y también quien tiene su agencia de viajes, Agencia Innova. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Joel? Buenas noches, agradecer la invitación a tu programa. Bien, entonces hablemos de lo que ya había anunciado en un inicio. Como todos ustedes saben, la pandemia lamentablemente pues ha hecho que muchos sectores se vean afectados y uno de ellos, los más golpeados, pues sin duda, es el sector turismo. César, cuéntanos, por favor, ¿en cuánto es lo que afecta realmente la pandemia al sector turismo? ¿Cuánto ha perdido? ¿En cuánto tiempo probablemente el sector turismo va a tener que levantarse? Cuéntanos. Bueno, para empezar, el sector, como bien sabemos, está paralizado desde el 16 de marzo. Todas las actividades de producción, turismo, están paralizadas pues, por el tema de la pandemia, el estado de emergencia, ¿no? Y bueno, un sector muy afectado es el sector turismo, el rubro turismo al cual yo represento. Bueno, las actividades ya están paralizadas, no sabemos cuándo se va a reiniciar. Bueno, hay una fase ya que está entrando en vigencia que planteó el gobierno, que es la primera fase, la reapertura de lo que son hoteles y restaurantes. Los protocolos están saliendo, las medidas se están tomando, o sea, digamos que el turismo en este momento de pandemia se va a tener que reinventar. Nosotros como profesionales en el rubro tenemos que adecuarnos a las nuevas medidas que el gobierno nos está implantando. A ver, tengo entendido que a partir del mes de junio ya las aerolíneas y al igual que las empresas de transportes van a empezar a operar, ¿verdad? Tenemos esa información de que a partir supuestamente junio se empiezan a reaperturar los vuelos. No podemos afirmar un día, una fecha o un mes debido a esta prolongación de cuarentena. Claro. Al hacerlo, ¿cómo van a ser aquellas personas que, digamos, tengan que viajar pero no tengan un lugar donde quedarse? ¿Podrán quedarse en un hotel o, lamentablemente, los hoteles van a tener que seguir cerrados? Como primera fase, como te estaba mencionando, la primera fase de reapertura es el tema de lo que son los hoteles categorizados. Haces mención el tema de los vuelos. No sabemos los vuelos porque también ten en cuenta que las fronteras están cerradas, el aeropuerto está cerrado. Mencionaron que para la reapertura de los vuelos se va a hacer en los vuelos interprovinciales. ¿Qué quiere decir? De repente se apertura una ruta a San Martín, Lima, Tarapoto, Lima. Digamos, cuando vemos si es que acá en Lima, si en Tarapoto está controlado el tema de lo que es el contagio. Porque tampoco se va a arriesgar a poder viajar y llevar el virus a este ida y vuelta. ¿Cómo están trabajando las aerolíneas y qué es lo que van a tener que hacer las agencias de turismo a partir de ahora? ¿Van a tener que reinventarse? ¿Va a tener que haber cada vez medidas más estrictas? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, las medidas siempre ha habido, ¿no? El tema de lo que es vuelos. En el tema de lo que son aerolíneas, sabemos que todas las aerolíneas están paralizadas. Ningún vuelo está llegando acá, salvo que sean los vuelos de apoyo, que en este caso está haciendo la LATAM. Y creo que último vi, la empresa Saeta está haciendo los vuelos sobrecargos, solamente sobrecargos. Los vuelos humanitarios parece que no se está retomando en este momento. Se supone que en junio se está empezando lo que es el tema de los vuelos. No sabemos la fecha exactamente, pero sí se va a tener que tomar nuevamente medidas estrictas referente al tema del COVID. Ok, ya, pero las agencias, aquellas personas que de repente tuvieron o tienen un boleto comprado. Ah, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, que la televidente que nos estás viendo, tienes un boleto comprado y por el tema de la pandemia no has podido viajar? Ya. En este caso, todas las aerolíneas están
viendo la posibilidad que te da la posibilidad de cambiar las fechas de tu viaje hasta sin ningún costo. Las aerolíneas están dando esa facilidad a sus clientes que tienen boletos comprados, y las agencias de viaje, en este caso, estamos asesorando a nuestros clientes a que se adecúe a la fecha de cambio. De todo, que el cambio pueda ser hasta todo este año, a vuelos afectados por el estado de emergencia. Bien, quiero hacer un paréntesis en este momento. Me informan en Switcher que el alcalde, el señor Teddy del Águila, en este momento está brindando declaraciones, está hablando de una reunión sobre la problemática en la región San Martín. Probablemente en unos minutos más vamos a sufrir alguna interrupción para enlazarnos directamente, pues, para saber lo que está en este caso hablando, pues, directamente con la presidencia de la República. Bien, siguiendo con el programa, entonces, me decía César que aquellas personas que ya tienen un boleto comprado, en este caso, van a poder, digamos, reprogramarlo con su agencia correspondiente, ¿verdad? Claro, en este caso todas las personas que han adquirido un boleto mediante una agencia tienen la facilidad de cambiarlo, modificar las fechas. Todas las aerolíneas han dado las facilidades, en este caso, de poder asesorar. Si tú compraste tu, por ejemplo, Joel, tú compraste tu pasaje en Agencia Innova, Cherry, hay que aprovechar. Nosotros como agente y nuestro equipo están para ayudarte a hacer el cambio respectivo. Pero ¿qué pasa con esos clientes que, por ejemplo, quizás también tú no has acudido a una agencia de viaje? Lo puedes hacer mediante las páginas oficiales de las aerolíneas. Sin ningún costo, con tu código de reserva, ingresas a la página de la aerolínea que tú has comprado tu boleto, ingresas tu código y ahí te da la opción para poder modificar cuando tú deseas viajar. Que te da un vuelo libre. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, compraron un boleto el día 16, perdón, ya tenían un vuelo para el 16 y justamente es el día en la que ya no había vuelos, pero sin embargo, de repente, por temas X no pudieron tramitar su renovación? ¿Ya tienen el boleto perdido o todavía tienen chance de...? No, como te estoy explicando, todos los boletos que están afectados por el tema de la pandemia, del estado de emergencia, son vuelos asegurados. Las aerolíneas están dando la facilidad de cambiar las fechas para su vuelo. Como bien sabes, ahorita no tenemos vuelos, los aeropuertos no están atendiendo para vuelos comerciales. ¿Qué quiere decir? Que todos los pasajeros están, por ejemplo, poniéndote como ejemplo, mi mamá viajó el 15 de marzo y tenía un vuelo para que regrese. No puede regresar, ya son 54 días que ella está en Lima. Y así como muchos otros pasajeros que también se fueron por el tema de salud, quizás de vacaciones, y no pueden regresar a San Martín. Bien, interesante. Bien, me comunican en Switcher que ya tenemos enlace, en este caso, con el alcalde, señor Teddy del Águila Gronert. A ver, por favor. Responsabilidad histórica de poder asimilar a aquellas personas que creen ver en el retorno una posibilidad de reinsertarse, de renovarse, de replantearse, de rehacer sus vidas. Y bienvenido, bienvenido. Necesitamos a todos, todos somos peruanos, todos somos sanmartinenses. San Martín es una tierra de prodigio, que tiene recursos, que tiene naturaleza, que tiene gente, pero falta capital. Ya veremos la forma en la que el capital llegue, procurando inversión nacional, extranjera y todas esas cosas. Hasta la fecha, aproximadamente tenemos 2.200, 2.300, algunos lo llaman desplazados. Bueno, yo los llamo conciudadanos que están llegando acá a Tarapoto, ante la situación de emergencia, y obviamente en su momento el gobierno central traslada responsabilidad al gobierno regional, luego traslada responsabilidad a los gobiernos locales, y lo que hoy tenemos es este escenario. Este escenario es un escenario difícil porque, les cuento, para que algunos que manejan cifras tengan en consideración y puedan anotarlas, de todo lo que nos han llegado, de todo lo que nos han llegado respecto a los desplazados, aproximadamente 30,
dieron positivos. Seguramente la reacción ciudadana de los que estamos acatando la cuarentena, de los que haciendo un esfuerzo tremendo, estamos teniendo este aislamiento, nos quedamos en casa, cumplimos las normas de sanidad, etcétera, lo que el gobierno dicta, y vaya, de golpe, cuando hemos cuidado cifras de infección, de golpe vienen los desplazados y vienen a ocupar un espacio que les corresponde por ser conciudadanos de esta región, pero sin embargo vienen con infecciones. Y esas infecciones seguramente generarán y multiplicarán los infectados. Acá hay que evaluar un tema de carácter humanitario. Nosotros siempre vamos a ser solidarios con los nuestros. Seguramente a nivel del COVID regional se manejan cifras que pudieran decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás puedo, o hasta acá nomás pueden ingresar, porque tenemos que cuidar nuestras fronteras. Según lo que expliqué al inicio de la exposición respecto al porcentaje de infectados, todavía estamos en condiciones manejables. Todavía tenemos un cierto activo, que es el porcentaje del 4.5 respecto al 13% a nivel nacional. ¿Cuánto lo podemos sostener? Y ya no depende de las acciones de gobierno. Ya no depende solamente de lo que hagan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, la municipalidad con sus serenos, con sus fiscalizadores, etc. No, dependemos del comportamiento ciudadano. Le reclamamos y le pedimos mucho del comportamiento ciudadano. Obviamente no es fácil después de 8 semanas sostener una situación de aislamiento porque no hemos estado acostumbrados. Creo que nadie ha estado acostumbrado a tener que refugiarse en la casa estas 8 semanas para que posiblemente salgamos como una corrida acelerada, apretada, libre, a querer ya a extender nuestras actividades económicas cuando ni siquiera hemos bajado la curva. En este momento la curva está en el pico más alto, en el pico más alto. Yo acá lo tengo a mi hijo que siempre me acompaña y él es una especie de motor en mi vida, porque tenemos que tener estos soportes emocionales en momentos difíciles. No creo que nadie se quiebre, todos nos quebramos realmente en situaciones particulares difíciles para poder sostener eso. Y más aún en mi condición de autoridad, yo quiero que entiendan que puedo ser autoridad, puedo ser alcalde, pero sobre todo soy humano, soy tío del aire. Soy vecino, soy amigo y creo que me duele lo que está pasando en mi región, en mi provincia, en mi ciudad. Yo sé que vamos a salir de esto, yo sé que vamos a salir de esto y mañana seguirán viniendo los más desplazados y los seguiremos recibiendo y vendrán muchos infectados, vendrán algunos anónimos porque están llegando así, porque la presión es tal que nos convoca el lado humanitario. Yo hace 3 días conversé con el general Reate cuando él me dijo, ¿qué puedo yo hacer cuando tengo gente que viene 10, 12, 15 días caminando para poder llegar a nuestra frontera y los veo en la frontera? O hay dos condiciones, o los asimilamos para que con todos los rigores sanitarios, humanitarios, ingresen a nuestra región para darles el recibimiento y la atención y la cuarentena, o simplemente los dejamos morir en el monte. Y creo que no es esa la situación en la que nosotros debemos estar, porque más allá de las circunstancias difíciles está el lado humanitario. Yo lo felicité al general Reati de que está haciendo un grandísimo trabajo en la policía. Y lo felicité al general Reaño, que está haciendo un grandísimo trabajo como ejército, porque nos han demostrado
que son las instituciones tutelares que se están fajando en un momento trascendental, histórico. Ellos están exponiéndose muchísimo. Se están exponiendo muchísimo porque son prácticamente la primera línea de batalla para la lucha contra el COVID, altamente expuestos para una posible infección. Pero yo lo veo ahí al general Reati, al general Reaño, al coronel Barbosa y toda la plana de oficiales, técnicos superiores, hasta el último soldado y último policía, poner de su parte. Cuando a veces muchos creen que nos podemos doblegar ante las circunstancias, yo creo que la patria los ha elegido para ser tutelares y ellos tienen que estar hasta el último momento aún ofrendando su vida. ¿Cuántos policías, cuántos miembros del ejército en este momento están infectados? ¿Cuántos han fallecido? Yo creo que es el momento de reflexionar, de pensar de que este momento tiene que pasar, pero va a pasar en la medida que nosotros sigamos responsables de nuestras acciones, sigamos responsables de lo que podamos entregarle de ahora en adelante. Después de 8 semanas de aislamiento, en la que la economía está quebrada, en la que, digamos, aspectos ya emocionales han empezado ya a generar comportamientos muy particulares en las personas y en las familias, obviamente el escenario no es el más adecuado. Y cuando digo estos comportamientos, yo preveo un escenario post-COVID en el aspecto económico y en el aspecto social y psicológico. Ya no va a ser lo mismo. Vamos a tener una nueva normalidad, vamos a tener una nueva vida, vamos a tener nuevos comportamientos, nuevas formas de convivir. Y seguramente la gente que en este momento está experimentando el aislamiento con todo el rigor que tiene esto, en el lado sobre todo psicológico, hay mucha ansiedad, mucha irritación, muchas ganas de explotar, muchas ganas de cambiar estas cosas. Pero yo les pido a nuestros conciudadanos, si el presidente nos ha dado estas 2 semanas que se vienen, vamos a acatar. Vamos haciendo un esfuerzo adicional de lo que ya hemos hecho. Y muchos están confundidos con el tema de la reactivación económica, porque pensaban ya que este lunes iban a salir todos. Bien, pues ahí tuvimos las declaraciones de nuestro alcalde, el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, señor Teddy del Águila Groner, pues respecto a la situación que se está viviendo actualmente en la región San Martín, por supuesto en la ciudad de Tarapoto. Bien, seguimos una vez más aquí en Liderazgo Emergente con su programa de todos los viernes. Como ya lo había anunciado en un inicio, pues tengo la presencia de un invitado muy especial, César Phillips, con quien estuvimos hablando en un inicio sobre la problemática del sector turismo aquí en la región San Martín. César, una vez más, sabemos que San Martín se estaba ya posicionando, pues no, ya estaba ocupando un buen puesto en cuanto al referente turismo, sector turismo, ¿cierto? Somos una de las, la región San Martín, para aquellos que no saben, pues cuenta con diferentes atractivos turísticos en comparación con otras ciudades de la selva, ¿no? Que no tienen, digamos, más lugares que ofrecer, ¿no? Sin embargo, San Martín cuenta pues con una amplia o una gama, digamos, de lugares que el turista en este caso puede escoger y puede visitar. Mi pregunta va referente a eso. Los lugares que normalmente nosotros como ya conocemos, pues como Lamas, por ejemplo, como Pichurayacu, Laguna Azul, Aguachiacu, ¿van a poder, para las personas, para el turista local, va a poder visitar esos lugares o también van a permanecer cerrados? Yo creo, como bien menciona, San Martín es muy rico en atractivos turísticos. Uh-huh. La región San Martín, en este caso, como promoción, está dividida en 4 destinos. Destino Tarapoto, destino Alto Mayo, destino Abiseo y destino Tocache. Uh-huh. Ya, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en este caso hablamos puntualmente del destino Tarapoto. Tenemos bastantes lugares turísticos que visitar. Bien mencionaste que San Martín está muy bien posicionado en el tema de lo que es turismo, el turismo interno
es mucho publicitado en lo que es el tema de la región a nivel nacional y también en el ámbito internacional. ¿Quién no conoce la Catarata de la Orchillaco, la Laguna Azul, Lamas? Uh-huh. Y hay proyectos que se están ya por terminar, por ejemplo, el Plan Copesco en Lamas, que es muy importante recalcar, ¿no? Uh-huh. Que son lugares muy visitados por el turismo y, digamos, el turismo más convencional que uh-huh. viene el turista acá cuando nos visita. Digamos, creo que una problemática también muy, muy grande en el sector turismo es que el tema de la capacidad de carga que no se respeta en los atractivos. ¿Qué quiere decir? Ahora, con el tema que nos piden ya, el tema del COVID, el tema del aislamiento, cumplir cierto distanciamiento entre las personas, en este caso nosotros estamos dando el ejemplo, estamos un poco alejados, ¿no? También se va a dar eso en el rubro turístico. Yo creo que acá sí las autoridades locales y también las uh-huh. entidades que conforman el tema, por ejemplo, el IRCE Tour, los gremios de turismo, van a tener que ser muy bien puntuales en el tema y respetar sí o sí la capacidad de carga de los atractivos turísticos. Sí, porque, por ejemplo, tengo la costumbre, por ejemplo, siempre de irme a las cataratas de Abaxiaco, ¿verdad? Y muchas veces los turistas se quejan porque hay demasiadas personas dentro del lugar. Y pues lamentablemente no pueden disfrutar, digamos, del atractivo como deberían, ¿no? Esta especie de poza que tenemos ahí, pues en las cataratas de Huachiaco, no todo el mundo puede meterse, algunos sí sienten desconfianza. Y lo mismo sucede pues con Pichulayacu también, ¿no? Que ya, es un lugar que no es muy amplio. Para no salir del tema, ¿pero por qué crees que tú sucede ese tema de la que mucha gente se aglomera en un atractivo? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de Huachiaco, uh-huh. ¿por qué crees tú? Supongo que por las agencias, ¿no? Las agencias de turismo que también lo respetan. En parte, no digamos que no respeta. En el tema, por ejemplo, ¿tú cuando te vas a la cascada de Huachiaco, te vas de manera personal o contratas el servicio de una agencia? Bueno, no todo el mundo se va, pues, ¿no? Con agencia. Exactamente, es porque no se respeta el tema también, lo que son los lineamientos, que ahora sí van a haber protocolos de seguridad, que siempre lo hubo, lamentablemente no se respeta mucho esto en lo que temas son agencias de viajes. ¿Por qué? Porque así como hay agencias formales, también hay los informales. Uh-huh. Y en lo que son los informales, lo que nos genera el desorden en cuando visitan, por ejemplo, a Huachiaco. Uh-huh. En hora punta, 10 de la mañana o 10 y media, llegan todas las agencias al mismo lugar donde uh-huh. se aglomeran las personas, no te puedes tomar una foto, no respetan cuando tú estás disfrutando ese momento. Uh-huh. ¿No? Hay gente que viene la primera vez a Tarapoto y quieren llevarse un lindo recuerdo. Pero a veces, como nos mencionan, la catarata, lo bonito, tu foto ahí bien para el recuerdo, ¿no? Pero te das cuenta que hay demasiada gente, se aglomera en ese lugar. Ahora no va a ocurrir eso, va a haber, creo que, un mayor orden para visitar esos lugares. Pero mi pregunta fue, ¿van a abrir estos lugares? ¿Va a estar abierto para el turista local? ¿O van a estar cerrados? Digamos, para en estos inicios de fases que se vienen el tema reestructurando, creo que por el momento no, porque lo que tenemos entendido nosotros es que empecemos por el tema de los hoteles. Van a aperturar los hoteles categorizados, los hoteles que están inscritos en Incetur y que cuentan exactamente y cumplan el protocolo que están mandando en este momento desde el gobierno central. En este caso, las casas de cita, ¿van a poder atender también o también van a estar cerrados? Aquellos que de repente tienen un amante por ahí, quieren escaparse así a escondidas de repente. Tu pregunta me recuerda a un alcalde, no sé de qué provincia, que le hicieron ese tema, que no se visitan los amantes, ¿no? Pero creo que en este momento, creo que todo va a estar cerrado, ¿no? Así es que las esposas pueden estar entonces tranquilas, ¿no? Pueden estar ahí un poco tienes que estar tranquilo, aguántate un poquito. Aguántate. Bien, aquellas personas también que nos siguen en redes sociales pueden hacer su pregunta también. De repente aquellos que están interesados en el tema o están dentro del sector turismo pueden hacer también su pregunta a nuestro amigo César. Bien, ahora, ¿cuáles son, las normas, en este caso, que los hoteles o las reglas ahora que los hoteles van a tener que cumplir? ¿Cuán más exigentes van a ser con él? Porque muchas veces sucede de que, bueno, el turista viene, ¿no? Viene y cree que es el dueño, el rey del mundo, ¿no? Cree que hay cosas que no puede respetar y que puede hacer lo que le da la gana también. Exacto, no. Ahora sí va a haber un mayor control. Es por esto que los gremios de turismo, en este caso el ente regulador acá zonal es IRCE Tour, ¿no? Uh-huh. Va a haber un mayor control conjuntamente con los gremios de turismo. Por ejemplo, creo que acá tendría que detallar mucho también lo que es la Cámara de Comercio.
La Cámara de Comercio puede entablar. El comité de gestión, hay un comité de gestión que antes de entrar al programa tú mencionaste el tema de lo que es la marca Tarapoto, ¿no? Creo que es un gremio muy importante que hace que el turismo acá en la región intenta, digamos de cierta manera, ayudar a que todos nos formalicemos y a hacer las cosas que nos manda el protocolo y el reglamento interno también de turismo, ¿no? Acá tengo un amigo, bueno, tenemos un televidente ahí en las redes sociales, Sandrito Ruiz, nos dice, los hoteles de Tarapoto ya van a funcionar. En esta primera fase se tiene entendido que sí, empiezan con los hoteles categorizados. Ok, ¿cuáles son los hoteles categorizados? Bueno, hay un montón de hoteles categorizados, ¿no? Pero como te repito, empiezan los hoteles categorizados, pero a la vez también hay un reglamento, un protocolo que ellos van a tener que seguir para la atención al público. No, me refiero a para aquellas personas que no tienen conocimiento de qué es un hotel categorizado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los hoteles categorizados? ¿A quiénes se llaman hoteles categorizados? Pues un hotel categorizado se divide en categorías. Aquellos que cuentan con estrellas, ya. Exactamente. Categoría y tipo puede haber hoteles, hostales, alojamientos y bueno, los housekeepers que se llaman en el tema de la hotelería. Y aquellos que, por ejemplo, están dentro de un rubro que no se menciona mucho, como los que se reserva a través de la website, como por ejemplo Airbnb, ¿ellos también van a poder funcionar o no? Porque en cierta manera le sacan la vuelta a la ley, ¿verdad? ¿O no es así? Sí, le sacan la vuelta a la ley, porque si tú tienes un lugar donde puedas alquilarlo, y las condiciones para los huéspedes, ya lo puedes alquilar. Es también que están entrando a tallar mucho también el tema de lo que es los reglamentos para ese tipo de alojamientos. Bien, ahora, los buses o las minivans que trabajan con las agencias de turismo, ¿van a tener que sacar asientos? No creo que sacar asientos, no, porque imagínate, vas a tener que modificar, es lo que también mencionaban, el tema de lo que son los aviones, ¿no? Van a tener que sacar el asiento del medio o ampliar su zona, ¿no? Creo que en el transcurso de los días vamos a ir viendo un poco cómo va a cambiar esto, cómo va a cambiar el tema del distanciamiento, en el tema, si te das cuenta, de un avión hay tres asientos muy cercanos, ¿no? También va a haber un tema de costos, ¿no? Imagínate, claro. Va a reducir el tema de personas, quizás los costos se eleven. Pero en ese tema lo que son, por ejemplo, turismo grupales, como que se va a tener mucho en cuenta también el tema de lo que son los protocolos de limpieza, los buses tienen que estar inscritos en el Ministerio de Transportes, que brindan el servicio turístico. Porque en realidad, al fin y al cabo, pues digamos que todas estas normativas que se dan, quien lo termina pagando pues es realmente la persona que contrata el servicio, ¿verdad? Exactamente. Porque las medidas de seguridad las dicta el gobierno, pero finalmente quien pues va a tener que cargar con todo esto en cuestiones de pago, pues va a tener que ser el turista, ¿verdad? Exactamente, y creo que acaba de entrar mucho también a tallar lo que es el tema de calidad y precio. ¿Qué prefieres tú? ¿Un servicio que te garantice seguridad, que tú no te vas a poder, que te pueda pasar algo cuando tú estés visitando un lugar, que te brinde todas las facilidades, ¿no? ¿Qué prefieres tú? ¿Irte a una agencia informal o una formal? Pero la verdad es que en nuestro país pues, las agencias informales han ganado mucho terreno y esto no es novedad para nadie. Uno va al centro de la ciudad y encuentra a muchos jaladores que te ofrecen, digamos, por 50 soles un tour a la Laguna Azul, cuando en una agencia lo venden por 90 soles, ¿verdad? Entonces, si a veces uno se termina preguntando qué es lo que ganó, ¿verdad? Porque si uno, para aquellos que no conocen, digamos, la parte del turismo, del sector turismo, pues un paquete normalmente te cuesta 90 soles, por ejemplo, a la Laguna Azul, o 85 soles, si mal no recuerdo, y dentro de las cuales, pues, te incluye el almuerzo, paseo a caballo, el recojo, entonces. Pero por un precio de 50 soles, a veces uno también se pregunta, ¿no? Pero ¿qué gana, no? ¿Qué gana esta persona que está trabajando de manera informal y que, bueno, finalmente no te da tampoco la seguridad de que de repente pueda uno realmente disfrutar, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es lo que me enseñó el otro día de manera de como bromita el presidente? Tú te vas al mercado a veces porque encuentras precios más bajos o prefieres a un supermercado donde se respeta las políticas de seguridad, de limpieza y todo eso. ¿Qué te llevas y apita, hijo? COVID, ¿no? ¿Y a qué prefieres tú? ¿Ir a una empresa informal que no te va a dar la seguridad? Ese es el ejemplo que te quiero decir. En ese tema, sí, bueno, el criollismo en todos los rubros siempre
va a haber en turismo, en el tema de restaurantes, que se ve ahorita, ¿no? Uh-huh. Que se ve que todo el mundo está ofreciendo su pollito, ceviche, cuando ni siquiera todavía hay un protocolo establecido. Bueno, en sí ya hay una fase que se va a reaperturar, que es el tema de restauración, de restaurantes, pero... no se terminó la cuarentena, pero ya yo veo que siempre me llegan los flyers de pollo, comidas, ¿no? Uh-huh. Cuando todavía ni siquiera estaba normado. Uh-huh. O sea, todo creo que, como te explico, el turismo se va a reinventar, todos los servicios en sí se van a reinventar. ¿Por qué? Porque vamos a querer ofrecer al cliente un servicio de calidad, un servicio que le brinde la seguridad. Uh-huh. Pero también sucede que la gente finalmente se echa pues el precio, ¿no? Por tratar de ganar de repente por algo siquiera, terminan echándose, y eso también no hay un precio estandarizado como en otras ciudades del país, bueno, en la que uno va y donde uno va a esta agencia y encuentra el mismo precio en todas, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, acá pues en San Martín hay una competencia, ¿se puede llamar competencia desleal o no? No digamos desleal, cada uno maneja sus precios y también cada uno se proyecta qué tipo de cliente quieren ingresar, ¿no? El cliente A, B, C, D, ¿no? Así es. Hay clientes que sí pagan por un turismo especializado, por un servicio privado, que le brinda pues hoteles de 5 estrellas que hay en San Martín, ¿no? Uh-huh. Ahora, el gobierno regional creo que este año ha estado impulsando el turismo en la parte de Mariscal Cáceres, especialmente Juan Juyes, por el río Abiseo, y también pues el acceso para las ruinas del el Gran Pajatén, tengo entendido. Esto, debido a la pandemia, se va a seguir con esta promoción, va a quedar estancada, la promoción ya no, lamentablemente, de repente Mariscal Cáceres va a quedar como que un poco olvidada. ¿Cómo va a ser esta situación? No creo que ninguna provincia va a estar olvidada. ¿Por qué? Porque en cada provincia hay profesionales en el rubro turístico que están haciendo su trabajo. El trabajo de promocionar nuestros destinos y que la gente nos visite, ¿ves? Y también uno también a veces, muchas veces nos matamos de querer conocer otros países o lugares del Perú interno, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de nuestra propia región y no hacemos el turismo interno. Creo que va a ser una bonita oportunidad de empezar a conocer estos nuevos destinos, estos nuevos lugares que, bueno, los entes de turismo del gobierno regional, en este caso de Isatur, viene ofertando, ¿no? Viene ofreciendo mediante sus destinos, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una bonita oportunidad también de conocer nosotros también, que somos locales, a veces que no conocemos, por ejemplo, lugares nuevos que se están ofertando, ¿no? Y qué bonito que aprovechemos también esta oportunidad de hacer turismo interno y también empezar a hacer a generar la economía dentro de nuestra región. Bien, ahora sí, tengo una pregunta que se me ocurre, ¿no? Y que de repente puede ser respondida ya después de la pausa. ¿Qué va a pasar con las piscinas? Con aquellas personas que... ¿Las piscinas también pueden ser un foco de contagio para el COVID? ¿Cómo van a manejar los hoteles en este caso, esa parte, los utensilios? En ese tema, lo que es en sumo, como te digo, los hoteles manejan protocolos de limpieza de habitaciones, protocolos del tema de sus áreas comunes, ¿no? Uh-huh. Esos protocolos van a seguir vigentes, ¿no? Simplemente va a haber mucho mayor control para el tema de lo que es el funcionamiento, ¿no? Pero valgan verdades, hay demasiada informalidad en el tema del hotelero. Demasiada informalidad, y como te explico, va a depender mucho del tipo de cliente que, si se quiere arriesgar, va a ir por esos lugares, ¿no? Bien, ahora sí, nos vamos a una pausa comercial y regresamos una vez más aquí en Liderazgo Emergente, porque el tiempo es ahora. Ser triunfador, hay que innovar, crear, expresarse y confiar en nuestras capacidades. Los triunfadores alcanzamos metas que otros consideran imposibles. Valores y Ciencias te prepara para ser triunfador, explotando al máximo tus potencialidades, despertando tu creatividad, tu capacidad de innovar y trabajando tu mente y corazón. Valores y Ciencias, formando triunfadores desde el inicio, en sus niveles primaria y secundaria. Visítenos en el Girón Los Próceres 355 Tarapoto. O llámenos al 942-01-8034 o al 942-04-8863.
porque tu salud es lo más importante y primordial mantenerla. Y siendo conocedor de esa realidad, es por eso que te acompañaré con tu doctor en casa, para ayudarte a conservar tu buena salud y así evitar que te enfermes. Nos vemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en Educa TV, creciendo juntos. Aprende inglés británico, el inglés que te abre las puertas al mundo, estudiando en USC, en sus dos programas, Kids Program para niños de 3 a 12 años, Regular Program para jóvenes y adultos. Contamos con espacios adecuados, estamos a la vanguardia de la tecnología y te preparamos para los exámenes de Cambridge. Ubíquenos en Girón Los Próceres 355, Tarapoto. A las 6 de la tarde tienes una cita con nosotras, las Queens del Saber, más allá de la belleza, y entérate de muchas novedades como el arte, cultura y lo extraordinario. Y solo aquí por Educa TV, creciendo juntos, canal 27 de TV Sam. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Yo me quedo en casa. Realiza un pequeño video y envíanos al 992-622-939, el cual compartiremos en Educa Televisión por canal 27 y 3.3 en la red de TV Sam. Sigue pasándola bien porque yo me quedo en casa. Quédate en casa. Para ser triunfador hay que innovar, crear, expresarse y confiar en nuestras capacidades. Los triunfadores alcanzamos metas que otros los consideran imposibles. Mi Universo Infantil y Valores y Ciencias en los niveles inicial, primaria y secundaria te preparan para ser triunfador, explotando al máximo tus potencialidades. Contamos con excelentes docentes y las mejores herramientas virtuales para nuestras clases remotas, que además serán transmitidas por televisión, porque la educación no puede parar. Elegimos una propuesta educativa digital de calidad, impartida con cariño y entusiasmo. Por eso, nosotros elegimos Mi Universo Infantil. Y estudia en el mejor jardín con las mejores mises, Universo Infantil. Mis hijos reciben las mejores clases virtuales, dadas por los mejores docentes de Mi Universo Infantil y Valores y Ciencias. Que tus hijos también lo hagan, no pierdas esta oportunidad. Yo estudio en el Colegio Valores y Ciencias, con las mejores profesoras de toda la región San Martín, y lo hago de manera virtual. Matrículas abiertas. Ubíquenos en nuestro fanpage o llámenos al 942-018034, 942-048863, 991-984703, 942-052711. Bien, seguimos de vuelta aquí, una vez más en Liderazgo Emergente, porque el tiempo es ahora. Como ustedes saben, también estamos conectados a través de las redes sociales, principalmente en Facebook, y queremos mandar saludos para nuestro amigo Willy García, quien próximamente, pues aparentemente la semana que viene, estará auspiciándonos ahí con algunos productos, pues para sortear en el programa. También queremos saludar a la señora Judith Phillips, y también a nuestro amigo Jean-Pierre Miguel, quien también está en la sintonía del programa, y también al señor Sandrito Ruiz. No sabemos si el último comentario era una pregunta o es, en este caso, un comentario, ¿no? También quiero mandar saludos a la señora Luz Corita, quien también está en sintonía del programa. Bien, ahora sí. César, cuéntanos. ¿Cómo va a ser a partir de ahora o qué nos espera ahora si queremos de repente ir a comer un chifita, un pollo a la brasa? ¿Qué va a pasar con la tía Veneno? La tía Veneno de repente ya va a recibir su bono. Me manda saludos, tía Veneno, tú eres muy caserito ahí.
¿Cómo va a ser la situación ahora? ¿Va a haber mamparas? ¿Nos van a separar ahora? Uno acá, un metro de distancia, el otro acá. ¿Las mesas en los restaurantes van a ser más grandes? Creo que va a ser lo mismo que nos hicieron ahorita nosotros. Nos han separado, no sé por qué. A 2 metros de distancia, más o menos. Y nos han puesto nuestro gel acá. Así es, hay que mantenerlo. Estamos con toda la seguridad acá. Se agradece al canal que nos ha puesto todas las medidas correspondientes para la emisión de este programa, ¿no? Así es. Se ve que hay presupuesto. Y nada, acá para comentar el tema, lo que es a Sandrito, que estoy viendo el tema de las redes. Bueno, amigo, creo que no se han cerrado fronteras de la región, vas a poder trasladarte normalmente, si deseas, como se debe decir, a Picota, ¿no? Y el tema, lo que hacías, el tema de lo que son restaurantes. Creo que es muy importante nosotros, como usuarios, esperar a que se publique en la lista, como bien hace un momento estaba mencionando el alcalde de Tarapoto, ¿no? Uh-huh. en su transmisión, que estuvimos atentos. Esperar un poco que salgan qué empresas ya cumplen con todos los protocolos de delivery y el protocolo también del servicio, ¿no? Sí, y justamente el gobierno va a estar emitiendo una lista o un listado, en este caso con los restaurantes que figuran, me parece que una nómina, algo así. Exacto, va a estar publicada en una página y va a haber los nombres de las empresas a los cuales uno responsablemente puede adquirir, porque si bien es cierto, ahorita la criollada en las redes está full, ¿no? Todo el mundo está ofreciendo su pollito, el menú del día. Hacer también un llamado, ¿no? Como bien dice el presidente. Bueno, también pues son 54 días que nadie está produciendo. Nadie está, exactamente. Y hay que ponernos también en el lugar de ellos, ¿no? Hay empresas que viven del día a día. Del día a día, exactamente. Día a día, ¿no? Sí, y justamente eso también quería yo en cierta manera hacer una crítica. O sea, está bien el tema de las normas, pero sin embargo las normas tampoco se ajustan pues a la realidad en la que vivimos, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de ellas pues es como que por poco no piden pruebas moleculares incluso a los restaurantes para que puedan funcionar. Y esto del cambio de ropa, que me parece que es cada media hora o algo así. Sí, qué bueno que le hagas mención, pero que acá mi amigo Hannes me hace mención eso, que parece que el delivery lo van a hacer para la NASA. Exacto, porque de verdad, y esto es una cosa loco, como les digo, porque incluso tengo entendido, no sé, César lo va de repente a afirmar o negar, pero las personas que van a hacer el delivery pues van a salir prácticamente con trajes tipo NASA, ¿no? Para que puedan hacer la entrega. Y por poco pues la comida no lo bañan en alcohol o en agua y jabón para que aparentemente llegue desinfectado, ¿verdad? Exacto, como te digo, los protocolos, teniendo en cuenta cómo se están aplicando, parece que, como te digo, van a ser muy complicados para ciertas empresas que todavía no manejan el capital que... Se ve que Lima, sí, pues grandes empresas van a poder adecuarse al momento. Y también es muy cierto lo que tú mencionas, que todavía el protocolo se va a iniciar en Lima para la venta de lo que es comida. En provincias todavía no hay una fecha de inicio. Los protocolos sí ya están, pero las fases primero para el tema de lo que es de restaurantes va a empezar todavía por Lima. Por provincias todavía no manejamos esa información, o quizás ya lo hay y se está publicando en estos días. ¿Y qué va a pasar con la tía Veneno? ¿Va a desaparecer? ¿Va a seguir trabajando? Yo creo que la tía Veneno te va a extrañar porque tú eres caserito en esos lugares, amigos. Se te nota. Bien, ahora, ¿cuáles son las... para aquellas personas que todavía, que de repente tienen su restaurante o que es pequeño, son pequeños, medianos empresarios... ¿cuáles son las reglas en este caso? ¿Qué es lo que se está exigiendo? ¿Por dónde es que ellos tienen que empezar si es que quieren regularizar para que puedan sobrevivir? Porque de hecho, que si en 2 meses tú no has trabajado, de hecho que tu presupuesto o tu capital ya prácticamente está muerto. Exacto. Y para que vuelvas nuevamente a reactivarte necesitas un nuevo capital. Y si no lo tienes... Y si tú no lo tienes, el gobierno en este caso... central está apoyando a esas empresas. Por ejemplo, se han dado bastantes decretos de apoyo. El Ministerio de Economía está financiando proyectos. Yo en este caso les recomendaría a esas empresas y a tus televidentes que están en sintonía que visiten las páginas oficiales del gobierno. Por ejemplo, Mincetur tiene un bonito programa que es Turismo Emprende, que está dando facilidades de poder invertir en sus negocios presentando sus proyectos y ellos los financian. El día de ayer estuve yo en una transmisión vía Zoom con personal del gobierno central que hacía mención a sus proyectos, que pueden ustedes participar, yo los recomiendo, que tanto en estas épocas todo el mundo está conectado en redes sociales,
ingresar a estas páginas oficiales MinCETUR Perú y ahí leer. Y también muy importante lo que tú mencionabas, cómo saber en qué, a qué restaurante yo voy a poder hacer mi delivery. Y recalcar bien la labor que está haciendo la imagen institucional de la Municipal Provincial de San Martín, que está publicando todos estos decretos que están saliendo para mantenernos informados, qué es lo que queremos nosotros, informarnos y poder adecuarnos para poder brindarles el servicio que en esta época sea de estado de emergencia, en estos cambios que es grandes que se van a dar, adecuarnos y cumplir fielmente lo que nos digan los protocolos. Ojo que la Municipalidad Provincial de San Martín también ha estado ya haciendo un llamado aquellos empresarios para que puedan, me parece, registrarse en una página, no recuerdo el link de la página, pero ya estaba haciendo un llamado justamente para que estas empresas puedan inscribirse para que el personal respectivo pues les haga una inspección y de esta manera seguramente les dé algunas observaciones en las que van a tener que ellos posteriormente en los próximos días tener que subsanar para que puedan funcionar sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, hay algo que también es muy cierto y esto es de que justamente hay muchas personas pues que, como lo mencionó hace un momento César, las personas que, digamos, viven del día al día, ¿no? Que no ven, que no pueden tampoco poner, digamos, un negocio grande porque justamente su presupuesto no se ajusta todavía a él y obviamente hay que requerir, digamos, de un ahorro mayor para que uno pueda poner un local, ¿no? Sin embargo, aún así hemos visto muchos empresarios también que de a pocos pues se han ido levantando y se han ido formalizando, ¿verdad? Y hay empresas también de la parte pues de que trabajan con caterings, por ejemplo, ¿no? Con caterings que si bien es cierto están dentro, tienen su RUC, están dentro, o cumplen con, digamos, con los protocolos, pero que sin embargo, pues, imagínense, no son empresas que ganan, digamos, dinero todos los días, ¿no? Exacto. Son personas que solamente trabajan de manera eventual para eventos y que pues definitivamente a estas alturas ya no tienen capital y cómo también mantenerse, ¿no? Y habrá que ver también en esa parte, ¿no? Como les digo, ya desde antes veíamos muchas personas también que hacían ya su delivery, ¿no? De repente de comida, que solamente lo hacían de repente para salvar el momento, de repente para cubrir una deuda, y que en la actualidad, pues lamentablemente todos estamos afectados económicamente, y de hecho que la informalidad va a crecer también, ¿no? Va a crecer aún más de lo que de repente ya se ha estado viviendo, y justamente porque la situación lamentablemente pues no va a ser tan buena, ¿no? Sí, y bueno, teniendo en cuenta más que todo el entorno social que tenemos, se ve que los servicios de catering se están reinventando también en estas etapas, ¿no? Como mencionar la empresa Nativo Catering de mi amigo Jonathan, ¿no? Y también de lo que es catering de Verónica Solar, ¿no? Verónica Solar. Yo veo siempre las redes que están ahí promocionando sus próximas aperturas y el próximo servicio de catering a delivery, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que esas empresas que, como bien se llama el programa Liderazgo Emergente, el tiempo es ahora, ¿no? El tiempo es de ahora ya de reivindicarnos también, hacer las cosas, es reivindicar el turismo también y los servicios que vamos a ofrecer, ¿no? Y algo también que no se habla, ya que estamos hablando, de la parte turística, perdón, es de que los turistas cuando vienen normalmente, bueno, no voy a mencionar el nombre de este lugar, pero, por ejemplo, siempre también buscan la diversión nocturna, ¿no? Entonces, y lamentablemente, pues, muchas personas también se han quedado al aire, sin trabajo, ¿no? Nadie menciona, por ejemplo, a los barmans, nadie menciona tampoco a los DJs, nadie menciona tampoco, en este caso, no hay bono para ellos, pues no hay bono para aquellos que también han trabajado en el sector, digamos, de diversión, ¿no? ¿Qué va a pasar también con ellos? Lamentablemente, pues van a tener que reivindicarse, van a tener que ver la manera de cómo subsistir ante esta situación. Claro, y eso también pues en la parte del sector turismo, ¿por qué? Porque muchos turistas también buscan, ¿no? ¿A qué lugar me recomiendas, ¿no? Hay uno que está de repente por ahí en la carretera San Antonio, hay otra que está acá a la salida cerca al puente, ¿no? El conocido Puentaki también, me imagino pues que ya va a tener que cerrar sus puertas hasta nuevo aviso, ¿no? No, y también teniendo en cuenta el rubro que tú mencionas, que es el tema de diversión, sabemos muy bien que Tarapoto muchas veces lo que le motiva también venir a Tarapoto es que la gente se quiere divertir, quiere, coloquialmente, se quiere juerear. Bueno, en este caso, pues ya por mandato presidencial no se va a poder todavía por este momento. No va a haber bares, no va a haber discotecas. Y bueno, no hay amigos que están en el rubro de lo que son discotecas que, bueno, tienen que paralizar. Y no solamente es paralizar la empresa, sino también es paralizar lo que tú mencionabas, los barmas, lo de atención al personal, limpieza. Hay muchas personas que
momentáneamente se quedaron sin trabajo, ¿no? Como muchos en el sector, ¿no? No estamos produciendo y no, también no están generando los ingresos para poder mantener esas planillas. Y también, hay que mencionar a los locales de eventos también, ¿no? Los locales de eventos también que se han visto completamente afectados. Exacto. No sabemos si se van a dar las fiestas de promoción. No sabe, no va a haber. No va a haber. Momentáneamente todos esos tipos de eventos sociales están paralizados. Ayer creo en los medios locales se sabía que ni los cumpleaños podemos celebrar. Así no es. Podemos sacar la vuelta de la ley. La ley está para todos, señores, y tenemos que respetar. Los cumpleaños de este mes, ¿no? Que tampoco se pueden reunirnos. Bueno, y muy importante, el día de domingo, el Día de la Madre, no vamos a poder festejar como normalmente se hace un día especial como es el Día de la Mamá, ¿no? Tenemos que permanentemente ser un poco alejados en este momento. Y ciertamente hasta que no se encuentre pues una vacuna, ¿verdad? Lamentablemente la situación va a tener que seguir, digamos, igual, ¿no? De repente sí van a aperturar la parte de locales de diversión, pero sin embargo el distanciamiento va a tener que darse, ¿no? Si bien es cierto, antes el aforo era pues, no se respetaba, creo que ni el aforo, ¿no? La gente simplemente estaba pegada y todo lo demás. Pero a partir de ahora habrá que pensar pues que lamentablemente también tenemos que pensar en nosotros, ¿no? En nuestra salud, en nuestra vida. Exactamente. Y vamos a tener que meditar si irnos de repente por un momento de diversión o de repente podemos perder la vida solamente por asistir a ese lugar, ¿no? Seguramente cuando atenderán las discotecas, pues el distanciamiento también se va a tener que dar, ¿no? Las mesas se va a tener que hacer el aislamiento responsable, ¿no? Y es lo que va a pasar también, ¿no? Bien termina la cuarentena el 24 de mayo, no es que todos vamos a salir como loquitos a la calle, ¿no? Creo que vamos a tener que adecuarnos a las nuevas medidas que nos van a implantar tanto los gobiernos locales, ya no creo que en ese caso van a entrar mucho a tallar nuestras autoridades locales, ¿no? Así que, nada, simplemente adecuarnos a las normativas, que es por eso, que es por nuestro bien, ¿no? Que nos están mandando de cuarentena a nuestra casa todavía. Se extendió 2 semanas más. Será por algo, ¿no? Simplemente uno como responsables tenemos que adecuarnos a los lineamientos del gobierno central. Y ahora, en este caso, ¿el gobierno tiene esa idea si de repente en algún momento el gobierno va a también ver una o crear una política de apoyo a estos lugares que también están siendo afectados pero que sin embargo nadie los está mencionando? Sector discoteca, sector eventos. En realidad los proyectos que se están viendo es para todos los rubros en general, ¿no? No están haciendo distinción a nadie. O sea, si se adecuan a las leyes, por ejemplo, hay muchas leyes que se han mandado hasta el momento, si la empresa cumple, puede presentarse y adecuarse a los porque incluso que dan. Incluso he estado viendo un esquema de cómo van a ser a partir de ahora las bodas, ¿no? Bueno, yo supongo que hasta que se encuentre la vacuna, ¿no? Pues con mesas bastante distanciadas y con justamente enormes mesas con pocas personas, ¿no? Y definitivamente. Pero seamos conscientes, la celebración no va a ser igual. Yo creo que en este aspecto nos deberíamos esperarnos y volver paulatinamente a la normalidad de lo cual estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero de una manera más responsable. Ahora, ¿la chela se podrá compartir o ya no? Bueno, personalmente yo siempre estaba con mi vaso. No, pero vemos que la gente normalmente pues se sirve un solo vaso y lo comparte, ¿no? Creo que por el tema de protocolo y por tema también de responsabilidad social, creo que no es... Ya no. ¿Para qué arriesgarse, no? ¿Para qué arriesgarse? Así que tienes que andar con tu vasito, Joel. Bien, ahora, mi pregunta es, una vez que se empieza a aperturar nuevamente el sector turismo, ¿qué es lo que se viene? ¿Por dónde se debe empezar? ¿Las personas deberían de pensar en de repente planear su próximo viaje? ¿De repente harán tour coronavirus 2020 o fin de año coronavirus? No sé. Creo que vamos a tener que innovar en esos nombres que podemos llamar, ¿no? Pero no creo que por el momento las personas están pensando en a dónde viajar. O quizás las personas que por esa etapa de estado de emergencia se ven postergados sus viajes, creo que ellos sí, ¿no? Porque tienen un paquete comprado que ya van a tener que reprogramarlo, no sabemos cuándo, por ejemplo, hay personas que tienen paquetes para que salgan fuera del país, ¿no? Porque la verdad es que yo me imagino pues que van a tener que bajar los precios también, ¿no? Para que puedan, en cierta manera, enamorar a las personas que puedan. Exacto, muy importante que hay vestidos internacionales que están ofreciendo hasta para pagar al turista para que visiten su país. Es muy importante. Italia, tengo entendido, por ejemplo. Italia, México. Tengo acá Oscar Alonso que me dice que tenía su pasaje comprado para Cancún y no va a poder viajar.
Esperemos que abran las fronteras, ¿no? Creo que tenía intenciones de casarse allá por Cancún. Así que hay que esperar, ¿no? Acá la gente en las redes están a full con los comentarios, ¿eh? Bueno, si le están haciendo alguna pregunta normal, la puede leer y la puede responder en vivo. Porque igual también nosotros estamos revisando constantemente para que no nos escape nada, ¿no? De repente alguna persona que esté preguntando en interno y nosotros podamos responderle al respecto, ¿no? Por eso le pregunto, si tiene alguna consulta que le estén haciendo, no hay ningún problema. No, sí, más que todo el tema, la preocupación es el tema de cómo se va a prolongar ese tema de la cuarentena. Creo que hay que ser conscientes, hay que ser responsables todos, de la manera como empresarios, ver que no estamos generando ingresos y a buen tiempo, no estamos atendiendo, no estamos adecuando alimentos, pero como te digo, también hay gente que vive el día a día. Hay que pensar, creo, también en ellos y que el apoyo llegue priorizando a esas personas. Hay muchas personas que como tú bien mencionaste al inicio, ni siquiera se habían sorteado el bono de los 380, ¿no? Y qué bueno que ahora que en estas etapas ya se tiene más que todo focalizados a dónde tiene que llegar la ayuda. Así que los gobiernos locales tienen que entrar tajantemente y hacer su trabajo, ¿no? Y llegar a estas personas. Pero lo que pasa es que también hay personas que están prácticamente de manera anónima, ¿no? Son personas que incluso de repente nunca han accedido ni siquiera a un seguro integral de salud, y no es porque el gobierno no quiera llegar hasta ellos, es sencillamente porque no figuran, ni siquiera están, digamos, como le digo, inscritos en algún órgano del gobierno de ayuda, ¿no? Y por esa razón también hace que muchos pues no reciban ningún tipo o quizás no estaban al tanto del tema del censo último que hubo, tampoco, también, ¿no? Y que, por cierto, ha habido muchas... mucho miedo, mucho ahorita error, que ¿no? En ese momento, mucho error, mucha bromita, ¿no? Y ahora te dice, ¿por qué no salí seleccionado? Quizás hemos mentido en información, ¿no? Y es por eso que el gobierno nos ha tomado en cuenta. Así es. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Queremos mandar saludos una vez más a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Una vez más, queremos saludar a aquellos amigos. Acá tenemos a Willy García, que ya nos dijo que nos va a regalar algo para la semana que viene, para el programa. Así es que la próxima semana pueden estar conectados ahí para que se pueda sortear. De repente va a haber, no sé, un kilo de carne por ahí, 2 kilos de carne, no sé qué es lo que nos estará dando para el sorteo. También a JP Miguel, a Sandrito Ruiz, a Judith Phillips y a Cintia Ruiz también. Liz Panduro también está conectada aquí a través de la señal de Educa TV. Y no se olviden pues que este domingo estamos celebrando el Día de las Madres. Así es que quiero mandar un saludo muy especial también para mi mamá, que yo sé que me está viendo. Muchísimas gracias. Y también queremos mandar desde aquí, desde Liderazgo Emergente, un saludo a todas las madres, a la señora Betty Martínez también, a las profesoras de Mi Universo Infantil y también de Valores y Ciencias, quienes están haciendo una ardua labor también, ciertamente, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Muchas veces los docentes de los colegios particulares están siendo muy atacados, pero sin embargo, pues tampoco no ven el trabajo titánico que hacen, ¿no? Que tienen que elaborar sus clases, tener que subir a las plataformas, prácticamente no tienen ni tiempo para estar con sus hijos, ¿no? Ya terminan durante el día muy agotadas y son cuestiones que lamentablemente... Gran labor en este momento. Sí, muy, muy, muy tedioso también en realidad. Yo sé que los padres tampoco han estado acostumbrados a esto, ¿no? Pero sin embargo, pienso que es el momento de aprovechar en que podamos... No siempre se ha tenido la oportunidad de repente de estar en familia, ¿no? Muchas veces estamos muy ocupados con nuestros quehaceres y no había tiempo de estar ahí, ¿no? Unidos y todo eso, y de repente lo que esta pandemia también busca en cierta manera es eso, ¿no? Que tengamos la unidad y sobre todo la solidaridad también, ¿no? Compartir de repente claro, de lo que no se tiene también con las personas que en realidad este caso, más lo necesitan, ¿no? En este caso creo que se está viendo también mucho el apoyo de personas anónimas, ¿no? De empresarios que se están sumando. Mencionar también último de jóvenes emprendedores que se están colectando apoyo a nivel moral, esta rapoto de la banda, para apoyar a esas personas que han puesto la banderita blanca, ¿no? Creo que ahorita es momento de unirnos todos, sumar apoyo para poder salir de este estado de emergencia. Claro, no sabemos cuándo va a terminar. Incluso también he estado viendo ahí algunos... particularmente no soy ni partidario de nadie, pero sin embargo pienso que a veces también le cae un cargamontón al presidente, ¿no? Está tratando
de hacer lo que se pueda. Nadie está preparado para una pandemia, ¿no? Sin embargo, pienso que a veces lo que uno busca es de repente creer, ¿no? Creer no solamente en la población, y la población por lo visto no está reaccionando como se creía, ¿no? Nadie está respetando esto, lo están tomando a chiste, y lo peor es que cuando ya se está muriendo, le siguen rechazando la culpa al gobierno, ¿no? Cuando el gobierno te dijo quédate en casa, pero tú estabas afuera, y cuando ya estás en el hospital le sigues culpando al gobierno de que no te está dando la ayuda que tú solicitas, porque todo es la culpa del gobierno, ¿no? Nosotros en ningún momento hacemos un mea culpa y decimos, oye, pero sí, pues, ¿no? Yo soy responsable de lo que hice, yo soy responsable de mis actos y por lo tanto el gobierno aquí no tiene nada que ver. Esperemos también que el gobierno regional pues haga un trabajo, digamos, un poco más eficiente, ¿no? Muchas veces sentimos que está yendo, pues, como diría mi abuelita, en motelo, ¿no? Le está haciendo las cosas muy lentas y de repente no se está avanzando de la manera que quiere. Sin embargo, también sabemos que hay protocolos que hay que seguir y muchas veces es por ese pequeño detalle, ¿no? El tema de la burocracia que a veces hace que la ayuda no llegue. Tengo entendido que, por ejemplo, hace un tiempo atrás, acá César también pues estaba haciendo una actividad, ¿no? Apoyando para el tema de la fumigación, que sin embargo pues ha tenido ciertos contratiempos en algunos lugares, no voy a mencionar, que para no hacer polémica esta situación, pero que sin embargo pues lo que se buscaba era en realidad tratar de ayudar, ¿no? De alguna manera, ¿no? De repente creando concientización y todo eso, pero no todas las personas lo ven de esa manera, ¿no? Exacto, y para que quede claro también que se hizo lo que se tenía que hacer, coordinar con las personas que se tenía que coordinar. Y bueno, como bien agradecer también a la empresa que nos estaba apoyando en ese momento, Murguillo SAC, ¿no? Qué bueno que siga apoyando hasta este momento. Hoy estuvieron por Rumizapa, estuvieron por Cacatachi, estuvieron por Rioja, ¿no? Qué bueno que ellos como empresas también, como digo, hay empresas que se están sumando a poder apoyar y combatir contra el coronavirus. Sí, y también, bueno, desde aquí también quiero felicitar al alcalde, Teddy del Águila, bueno, pues que ya estoy viendo que al fin está empezando a poner mano dura también, ¿no? Ahí tratar de poner en orden, pero sin embargo, pues, lamentablemente la población la presión, no entiende, ¿no? En esos días se siente mal la presión de las autoridades, pero sí están trabajando, ¿no? Creo que claro, nosotros también hay que adecuarnos a ellos, ¿no? Y creo que para terminar el programa me gustaría saludar en este caso a mi mamá por este domingo del día. No está presente conmigo, está en Lima, no puede regresar, pero mamá, desde acá te mando un fuerte abrazo, ya sé que pronto estaremos juntos, y también a mi hermana que está próxima a ser mamá, ¿no? Próxima a ser mamá, y saludar también a mi abuelita que mañana está de cumpleaños, así que no sabemos si vamos a poder celebrarlo, pero bueno, saludar a todas las personas que nos están comentando por las redes sociales, a los amigos que están conectados, y nada, pues agradecer la invitación, Joel, espero que no sea la primera ni la última, siempre estamos para apoyar, poder ayudar a los televidentes a poder llegar con la información. Y bueno, también que está conectado en este momento, y quiero mandarle un saludo muy especial también de parte de la producción, quienes pues ni bien vieron su nombre, se emocionaron, hasta gritaron de la emoción, casi lloran de la emoción. Pues está conectado también a Ted del Águila también, creo que es amigo tuyo también, un saludo muy especial. A él también gracias por... Al que le reserruchaste el programa, ¿no? Gracias por estar viendo el programa. Y bueno, una vez más, saludar a todas las madres en por su día, ¿no? Este domingo. Y a ustedes que nos están viendo, pues traten de hacer de repente algo especial, ¿no? Traten de ser creativos. Quizás en este momento no se pueda comprar algo material que se pueda regalar, pero que sin embargo de repente nos podemos esforzar en sorprender a mamá, ¿no? Exacto, y espero acá mismo en las redes sociales, espero que este domingo mi amigo Oscar sorprenda a su esposa Karin, ¿no? Están en la red, están a full, que mandan saludos, y también saludos para Cristina, que ayer fue su cumpleaños, y a Hannes, ¿no? Dice que tenía próximos planes de bodas que se truncaron por el coronavirus, ¿puedes creerlo? Así. Bueno, eso fue todo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos el próximo viernes con un programa más de Liderazgo Emergente, porque el tiempo es ahora. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hermano.